días, señor presidente, consejero, autoridades, amigos. Muy buenos días y bienvenidos en esta edición especial del Besaya Futura. Especial porque celebramos el Ecuador de esta actual legislatura. Hace dos años, el 15 de junio hizo dos años, que se cumplieron los dos primeros de la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos en toda España, entre ellos, por supuesto, el Ayuntamiento de Torrelavega. Por esta razón, hoy hemos querido invitar al alcalde de la ciudad, Javier López Estrada, y conocer de primera mano los avances y las perspectivas de futuro en este periodo enormemente complicado que nos ha tocado vivir y en el que todavía estamos. Muchas gracias, alcalde, por aceptar la invitación de la cadena SER. Igual que la anterior edición, repetimos escenarios. Estamos en la sala de exposiciones Mauro Mulledas, de la ciudad de Torrelavega, aunque nos pueden seguir a través de sercantabria.com, donde en unos momentos comenzará la ponencia Torrelavega, el futuro ha empezado ya. Como siempre, queremos dar las gracias a quienes hacen posibles estos foros, a Socercan, empresa pública del Gobierno de Cantabria, y al Ayuntamiento de Torrelavega, como es habitual, por facilitarnos la organización para poder llevar a buen término el Besaya Futura. Bueno, ya sin más, cedo la palabra a Joaquín Díaz, que va a conducir el evento. Joaquín, buenos días. Gracias, Jordi. Bueno, poco a poco parece que vamos ganando en ese continuo tira y afloja terreno al COVID y poco a poco vamos recuperando una relativa normalidad y la posibilidad de realizar eventos como el de hoy. Para nosotros es un placer encontrarnos con todos ustedes en una nueva edición de Besaya Futuro, una edición especial, como bien ha dicho Jordi, por aquello de que se trata de la décima y por aquello de que nuestro oponente es el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada. Se habla mucho de la relatividad del tiempo, y yo estoy convencido de que esa relatividad es más manifiesta según las unidades de medida que usamos para cuantificarlo. Desde el segundo al milenio, pasando por la década o el siglo, son muchas las unidades de uso común, pero existen algunas que son de uso casi exclusivo de algunos profesionales. En particular, existe una común, de forma muy particular a los políticos y a los periodistas, que es la legislatura. Pueden tomarse la broma, pero, por ejemplo, en mi casa, que los dos somos periodistas y los dos vivimos la política muy de cerca, mi hija va a cumplir ahora mismo, un par de meses, tres legislaturas y media. Porque va a cumplir en tiempo normalizado 14 años. Lo que pasa es que como buenos profesionales de la información que somos realizamos una buena sincronización. Nuestra hija nació con la legislatura 2007-2011. Les cuento esto para contextualizar hasta qué punto los profesionales de la información valoramos tiempos definidos como la mitad de la legislatura o el paso del Ecuador, que en los estudios suele conllevar un viaje en el que te lo pasas bomba, pero que en una legislatura institucional suele conllevar un balance en el que nunca has tenido tiempo de hacer todo lo que habías planificado. Lo cierto es que lo que busco es que comprendan hasta qué punto nos ha parecido oportuno que, coincidiendo con este Ecuador de legislatura, con la fecha de la décima edición de Besaya Futura, hayamos pensado que no podíamos hacer nada mejor que brindar al máximo responsable del Gobierno municipal, de la capital del Besaya, un espacio en el que mirar atrás y adelante a estos dos años y a los dos siguientes, en definitiva, a la legislatura. De ahí que tengamos con nosotros al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, con la ponencia Torrelavega, el futuro, empezado ya. Lo dije en la última edición y se lo repito ahora, si algo nos ha enseñado esta pandemia es a ser prácticos, creemos que si cualquiera de ustedes tiene, a tenor lo que se exponga en los próximos minutos, cualquier duda o cuestión que planteará el ponente, nada más sencillo que mandarme un WhatsApp con sus preguntas. Casi todos ustedes tienen en sus móviles mi teléfono, pero pese a ello, si alguno no lo tiene memorizado, el número es sencillo, pueden guardarlo ahora mismo, es el 659-888-111, se lo repito, 659-888-111. Sin más, con todos ustedes, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada. Buenos días, Joaquín, y muchísimas gracias. Lo primero que debo hacer es agradecer a la cadena SER la oportunidad que me da de estar con vosotros. La verdad es que estos tiempos tan extraños nos han hecho que estas pequeñas cosas que antes no valoráramos, ahora las valoramos de manera muy importante para nosotros, para los políticos, para los que tenemos responsabilidades públicas. Es importantísimo poder explicarnos y hacerlo directamente como nos brinda este foro. Han pasado muchos ponentes por aquí, comenzó nuestro presidente, siguieron varios alcaldes, pero hay una diferencia sustancial entre esos alcaldes y yo. La diferencia es que ellos hablaban de ciudades que vosotros no conocíais o prácticamente no conocíamos. Yo os voy a hablar de la ciudad que mejor conocéis y eso me lo pone un poquito más difícil.
Como hablamos del Ecuador de legislatura, quiero hacer un pequeño balance de estos dos primeros años. Han sido muy duros. Ha sido un día a día horrible, tanto para mí como para los miembros de la corporación o del ayuntamiento. Igual, estoy seguro que ha pasado para los miembros del Gobierno de Cantabria, pero también ha sido para todos nosotros. También ha sido para los cajeros de supermercado, para la gente que trabaja en limpieza, para la gente que trabaja en recogida de basuras, para la gente que tiene sus empresas o para la gente que se ha quedado en desempleo. ¿Y qué hemos intentado hacer nosotros? Pues hemos intentado hacer todo lo que podíamos. Iniciamos la legislatura pensando en una ciudad que tenía que ser más abierta, que tenía que mejorar su movilidad, que tenía que tener más espacios libres, que teníamos que generar espacios de disfrute para los torrelavegenses, y nos encontramos con una ciudad en la que sus ciudadanos estaban encerrados en sus viviendas y las necesidades habían cambiado de manera sustancial. Os voy a poner un ejemplo. Pusimos un teléfono pensando, vamos a poner un teléfono de contacto entre los torrelavegenses y el ayuntamiento para ver qué necesitan. La primera llamada fue de una madre de apenas 30 años, que su problema en esos momentos era que no sabía remitir la tarea que hacía su hijo a los profesores. Nos hemos encontrado eso, pero nos hemos encontrado gente que estaba dentro de sus viviendas y no podía bajar la basura, gente que no podía comprar nada por internet porque no sabía y los comercios estaban cerrados. 50 funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, por las tardes y fuera de su horario de trabajo y fuera de su salario, llamaron a más de 12.000 torrelaveguenses mayores de 65 años a ver qué necesitaban. Hemos preparado el mejor reparto de mascarillas que se ha hecho en toda España, gracias al Colegio de Farmacéuticos y a la colaboración, por ejemplo, de Marta Tejero, que nos ayudó dentro de su faceta laboral. Hemos repartido alimentos a cientos de familias de Torrelavega por más de 300.000 euros. Hemos hecho un cheque resistencia, dos cheques resistencia por más de 1 millón de euros. Hemos puesto las calles de la ciudad a disposición de todos aquellos hosteleros que las necesitaban, desde los aparcamientos hasta las plazas. Hemos hecho todo lo que podíamos hacer y por eso creo que, aunque estos dos años han sido duros, han sido plenamente gratificantes. El otro día hablaba del peor día de la legislatura. Sin duda alguna fue cuando cerramos el barrio de la inmobiliaria. Ahí fue un baño de realidad, de salir de un despacho en el que nos sentamos pues Pedro Pérez Noriega, el concejal de Seguridad Ciudadana, el consejero de Sanidad, la directora general de Salud Pública por aquel entonces, salir de un despacho sabiendo que estábamos haciendo las cosas bien, que estábamos haciendo lo que había que hacer para parar ese brote, pero llegar al barrio y saber también que los vecinos no habían entendido por qué lo hacíamos, ni tenían por qué entenderlo, porque iban a estar 15 días encerrados en sus casas por algo que ellos no habían hecho. Esa es la parte más dura de la política. Saber que tienes que hacer las cosas por el bien general, pero que las cosas por el bien general no necesariamente son las cosas que son buenas para ti. No quiero desaprovechar esta ocasión hablando de promesas, de compromisos electorales. Lo que quiero utilizarla es para explicaros por qué hacemos las cosas. Todo lo que nosotros hacemos desde el equipo de gobierno de Torrelavega lo hacemos por algo. Lo hacemos por un objetivo común y lo que quiero es que cuando termine esta charla, aunque no estéis de acuerdo con lo que nosotros hacemos, seamos todos conscientes de que lo hacemos por algo que es para todos. Milton Friedman, que era un economista premio Nobel en 1976, escribió la historia de un lápiz como este. Él decía, sostenía, que nadie en el mundo es capaz de fabricar este lápiz. Y decía, ¿esto puede ser una exageración? Puede ser una exageración, pero no lo es. Él decía que la madera se fabricó en Washington, que para sacar la madera hacía falta una sierra, que para hacer esa sierra hizo falta hacer acero, que para hacer acero hizo falta tener una mina donde se extrajera mineral de hierro. Decía que el caucho que servía para borrar venía de Malasia, pero que probablemente el árbol del caucho lo habían llevado empresarios británicos desde Sudamérica hasta Malasia. Y así iba haciendo un relato de todos y cada uno de los componentes del lápiz, desde la pintura amarilla hasta la madera, hasta la propia mina que decía que procedía de las minas de Sudáfrica, hasta el proceso de fabricación y ensamble.
¿Por qué os escribo esto? Él lo decía porque nos quería explicar las dificultades que hay y que gracias al mercado se consiguen hacer grandes cosas. Yo lo que os quiero decir es que si hay tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas restricciones, tantos viajes, tantas leyes detrás de un lápiz, ¿qué no habrá detrás de una ciudad como Torrelavega? Las cosas no son tan sencillas como se ven. Todo tiene una explicación. Vivimos en una sociedad sobreinformada, la más informada de toda nuestra historia, pero una sociedad que también, en cierto modo, se cree informada por un tuit de 280 caracteres, qué amables que lo multiplicaron por dos de los 140 originales, o en una sociedad en la que una tribuna los domingos por la tarde sirve para ensalzar el ego del que la escribe, pero para minorar una vez más el respeto hacia una ciudad. Esa es la primera premisa de la que quiero partir. Tenemos que ser conscientes de que que la ciudad es un ecosistema complejo, con diferentes intereses, y que muchas veces las cosas que realizamos para mejorar una situación de la ciudad afectan negativamente a otra. Hay otra segunda premisa importante, el punto de partida. Creo sinceramente que la ciudad de Torrelavega es ahora infinitamente mejor que la ciudad que teníamos en los años 70. La ciudad de los años 70 era una ciudad económicamente probablemente más fuerte, pero era una ciudad que lo entregó todo por la economía, que se adaptaba 100% a lo que el tejido económico necesitaba de ella. Pero entregó también su alma, entregamos hasta la calidad del aire, la calidad del agua, la vida de los torrelaveguenses que en ella trabajaban. Esa es la mayor diferencia entre la ciudad de los años 70 y la ciudad actual, en la que el objetivo tiene que ser otro. Y por último hay una tercera premisa, el exterior. No todos son condicionantes internos a la propia ciudad. Lógicamente hay unos hechos que suceden fuera de nuestras fronteras, que suceden fuera de nuestros límites, que se encuentran dentro del entorno global y que afectan negativa o positivamente a la ciudad y que no los tenemos que entender como algo propio o único de la ciudad de Torrelavega. Y os pongo un ejemplo. Si el comercio electrónico es un boom que está sucediendo en todas las esquinas del mundo, tenemos que asumir de que eso es una circunstancia exógena a la ciudad de Torrelavega y tenemos que adaptarnos a ella o ser conocedores de ella para preparar la estrategia que nos ayude a salir adelante. Teniendo en cuenta estos tres factores, la complejidad del ecosistema de la ciudad, el punto de partida y los elementos exógenos que nos pueden hacer realizar esta estrategia, ¿cuál sería el objetivo que nos tenemos que plantear los torrelaveguenses? Pues yo creo que solo puede ser uno, y es común a todas las poblaciones de este mundo, desde que el mundo es mundo, desde que Altamira estaba poblado o desde que el Pico del Oro en el Dobra vivieron los primeros cántabros torrelaveguenses. Y es vivir mejor, es tener una mejor calidad de vida para los habitantes de esta vega. ¿Y qué puede hacer el ayuntamiento por tener una mejor calidad de vida para sus vecinos? Ese es el objetivo de toda la historia, mejorar la calidad de vida de los pobladores. Pero las herramientas han cambiado. Los hombres de Altamira, lógicamente, no soñaban con una sanidad pública, pero tampoco los vecinos de Torrelavega de los años 80 soñaban con un río limpio. Y eso hoy es calidad de vida. Lo primero que necesitamos para tener calidad de vida es trabajo. Es un axioma claro de los que quería oír, pero eso está claro. Necesitamos trabajo, necesitamos tejido empresarial, necesitamos que la economía fluya. Es muy bonito, queda muy bien en los libros de texto la especialización, pero es completamente irreal. Lo que necesitamos es que nuestro tejido productivo sea multidisciplinar, tanto atacar a todos los sectores económicos como a todos los tamaños de las partes que componen esos tejidos económicos, desde las pequeñas empresas, desde los autónomos, hasta las grandes multinacionales.
Las grandes multinacionales las tenemos. Tenemos a Solvay, tenemos a Aspla, tenemos a Bridgestone, tenemos incluso a Fernández Jove. ¿Qué necesitan estas grandes empresas de un ayuntamiento? Pues necesitan una cosa que siempre de pequeño se lo escuché a nuestro presidente. Necesitan que seamos previsibles, no necesitan más. Necesitan que el Ayuntamiento de Torrelavega esté a su lado con sus competencias y no necesitan subvenciones. Necesitan que les apoyemos en desarrollar infraestructuras que les beneficie a la hora de generar valor, a la hora de mejorar su productividad. Tenemos que olvidarnos de que van a venir más grandes empresas a la ciudad de Torrelavega. Tenemos que olvidarnos de que vayan a venir más grandes empresas a la ciudad de Torrelavega solas. Si vienen, vendrán de la mano de las grandes empresas que ya están. Esto ha pasado hace apenas unos meses, por ejemplo, con la multinacional Bondaldi, que vino de la mano de Solvay, y que vino probablemente porque otro ayuntamiento, también español, y que también formó parte de este debate, no supo entender lo que es ser previsible y ser amable con la gran industria. Atrás quedaron esos años en los que había que elegir gran industria, medio ambiente, medio natural, calidad de vida. Ahora todos tenemos las normas claras. Las grandes empresas saben que uno de sus objetivos, a nivel tanto económico como social, tiene que ser el cuidado y el respeto del medio ambiente, porque si no, ni siquiera sería viable su implantación o su mantenimiento. La pequeña empresa, la receta es mucho más fácil. Lo que necesita la pequeña y la mediana empresa para mantenerse y para crecer es suelo industrial. ¿Y cuál es el camino? El camino es desarrollar las excavadas, un camino, sabéis, que está siendo duro y que será duro, pero que tenemos que conseguir finalizar. Y el camino es ejecutar el polígono industrial y logístico de la Helera. 500.000 metros cuadrados que vienen a explotar esa situación logística estratégica de la ciudad de Torrelavega, cruce de caminos de A67, de A8, de Renfe, de Adif, junto al puerto de Santander. Esniace. Me niego a pensar de que el camino de Esniace acaba aquí. Creo, sinceramente, que el proceso de liquidación va a terminar con un nuevo accionariado de empresarios industriales que permitan sacar adelante la factoría y recuperar los puestos de trabajo. Pero tenemos que trasladarles un mensaje claro. La ciudad de Torrelavega no puede permitirse seguir teniendo suelo industrial inutilizado. En el momento de que esto suceda, de que el proceso de liquidación finalice de la manera que espero que finalice, todos los nuevos empresarios y nosotros tendremos que ponernos de la mano a buscar cómo reutilizamos o ponemos en valor ese suelo industrial de manera productiva para que genere valor para Torrelavega y para la comarca del Besaya. Necesitamos empleo, el comercio. El comercio es una de las señas de identidad de la ciudad de Torrelavega. Ha sufrido varapalos desde que tengo uso de razón, más de 30 años sufriendo ataques externos, como decíamos antes, que no son, sin duda alguna, culpa de los torrelaveguenses. Primero fueron las medianas superficies, pequeños supermercados, pequeñas ferreterías que atacaban a las prácticamente tiendas de ultramarinos que yo puedo recordar. Luego fueron las grandes superficies, implantadas, como sabéis, en las arterias de la ciudad. Luego fueron las franquicias, que en un principio se vieron incluso como una amenaza, lo que ahora son una herramienta de la pervivencia del centro de las ciudades. Y finalmente fue Internet, que además ha tenido como catalizador la mayor pandemia que todos recordamos, o sin duda alguna la mayor pandemia que todos hemos vivido. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Torrelavega para que el comercio de la ciudad siga siendo potente? Pues lo que podemos hacer es entender a las franquicias como una herramienta para mantener los centros de las ciudades, dar las herramientas necesarias al comercio para que compita en igualdad de condiciones con las grandes superficies. Espacios de ocio, calles amables y aparcamiento. Uno de los mayores logros, creo, que tuvimos como equipo de gobierno pasado y principios de este fue la generación de calles más amables en la ciudad.
supimos unir puntos estratégicos como son la Plaza de la Llama y la Plaza Mayor, con la peatonalización de la calle Ancha, con una transformación de una calle antigua o obsoleta que se ha convertido en una calle referencia, puedo decir a nivel autonómico, preciosa, en el que se conjuga perfectamente la importancia del comercio y la hostelería con la vida en la propia calle. También unimos la calle Consolación uniendo las dos iglesias, la Iglesia de la Asunción y la Iglesia de la Virgen Grande. Creamos un gran eje accesible. Uno de los valores que pueden tener las ciudades hoy es la accesibilidad. Vamos a una sociedad, y luego lo hablaremos también, cada vez más envejecida. No solo es de justicia que nuestras calles sean accesibles para que puedan disfrutarlas todos, sino además es bueno para el propio tejido económico, puesto que está la gente con dificultades de movilidad también se beneficia de los servicios que presta la propia ciudad. Espacios de ocio. Hicimos una apuesta importante desde pequeños puntos estratégicos, como pudo ser el parque infantil de la calle Serafín Escalante, o grandes obras, como pudo ser la obra del parque cubierto del Manuel Barquín. Puede parecer una cosa pequeña, humilde, pero nadie me puede negar que el Parque de la Llama ha transformado económica y socialmente la Plaza de la Llama. Nadie me puede negar que hace apenas unos días se ha implantado una nueva tienda de golosinas junto al parque. Me podéis decir que es una tienda más, que es solo una tienda más, pero yo lo que os diría es que lo que no es una tienda menos. Tenemos que ir poco a poco recuperando ese tejido comercial con las pequeñas actividades que puedan ser viables dentro de ese panorama global que se ha vuelto muy complejo. ¿Y con Internet qué tenemos que hacer? Pues tenemos que intentar utilizarlo como una herramienta en los momentos en los que pueda ser utilizado como una herramienta. Y quiero hacer una reflexión y poner un ejemplo. Hay gente que lo está haciendo muy bien. Tenemos ejemplos de empresas, si me permite Joaquín, voy a decir nombres. Pharma2Go es una empresa joven de Torrelavega que se dedica a vender productos de parafarmacia en todo el mundo. Una facturación superior a los 15 millones de euros utilizando Internet. Pero también tenemos otros ejemplos de gente que lo está haciendo muy bien con negocios tradicionales, como puede ser el hojaldre. Confiterías como Santos o Blanco están haciendo una apuesta importantísima por el comercio electrónico, lo están haciendo muy bien y están permitiendo posicionarnos en todo el panorama nacional. Aparcamientos. Cuando os decía que nada es fácil en una ciudad y que todo es complejo, probablemente este sea el punto clave. Tenemos más coches de los que entran en la ciudad. Tenemos unas restricciones claras, necesitamos unas calles accesibles, necesitamos que las aceras sean más anchas, los edificios no los podemos mover, no podemos hacer parkings subterráneos en todas las esquinas, puesto que además tenemos rechazo por parte de los vecinos en algunos casos por la ejecución de esas grandes obras. Tenemos estos coches y tenemos estos aparcamientos, o bajamos el número de coches o subimos el número de aparcamientos. Probablemente la estrategia tenga que ser conjunta. Como sabéis, estamos trabajando en en aumentar las plazas de aparcamiento. Vamos a hacer un nuevo aparcamiento en altura en el Mercado Nacional de Ganados. Ya tenemos el equipo de arquitectos contratado. Queremos hacer lo propio en el parking actual de la Carmencita. Con Adif hemos luchado mucho para conseguir un aparcamiento subterráneo en el entorno del soterramiento. Pero tenemos que bajar los coches, tenemos que intentar que los torrelavegueses tengan la oportunidad de ir retirando los coches que hay en nuestras viviendas. Y yo no digo que las familias de Torrelavega tengamos que estar sin coche, pero probablemente algunos podamos tomar la decisión de retirar uno de los coches que pueda haber en nuestras casas. Sí, eso como se hace, dando oportunidades de movilidad. La comarcalización del Torrebús es un hito clave. Hemos conseguido el pasado 29 de enero que el Torrebús llegase a Polanco. Eso, sin duda alguna, es el mayor éxito de la legislatura.
Tenemos como ciudad de 50.000 habitantes apenas la primera flota de vehículos compartidos eléctricos que podéis ver en nuestras calles desde hace apenas unas semanas, y espero que en unos meses también tengamos ese sistema de alquiler de bicicletas para los vecinos y vecinas de la ciudad. La receta no es mágica y mucho menos en algo tan complejo como es el aparcamiento. Pero si además de aumentar las plazas de aparcamiento y minorar el número de coches porque damos otras soluciones de movilidad, permitimos hacer más eficiente el uso de los aparcamientos que tenemos, pues al menos estaremos haciendo una cosa más. Bien, yo no digo que regular el aparcamiento en superficie vaya a ser la solución a los problemas de aparcamiento de la ciudad. Lo que sí digo es que va a ayudar. ¿Cuántos de vosotros habéis aparcado en un carga y descarga alguna vez con vuestro coche? Pues yo lo he hecho muchas veces. A riesgo de ser multado, lo he hecho muchas veces. Las cargas y descargas se convierten en una herramienta para dejar el coche, poder hacer un pequeño recado en un comercio, o poder hacer una pequeña consulta en un centro de salud, o poder hacer un pequeño trámite en una administración. Lo que nosotros planteamos con la ERA, el estacionamiento regulado activo, es exactamente eso: poner a disposición de todos los ciudadanos, tengan o no tengan un vehículo pesado, un vehículo industrial, un pequeño espacio en el que puedan aparcar unos minutos de manera gratuita para hacer las gestiones que tengan que hacer. Hoy la tecnología, la digitalización nos permite hacer eso y nos permite hacerlo prácticamente gratis. ¿Por qué no lo podemos hacer? Ciudades como Rubí, excepcional ponente que tuvimos aquí hace unas semanas, pero también Viena o también París están siguiendo estrategias de este estilo. Muchas veces llegar tarde es una oportunidad para hacer las cosas mejor. ¿Por qué vamos a repetir los errores que repitieron otros? ¿Por qué vamos a seguir con la estrategia de la ola si ahora hay herramientas que nos permiten hacer lo mismo, pero sin hacer al conductor pagar? Para que la economía funcione, y os lo decía antes, tenemos que huir de la especialización. No tenemos la escala ni la capacidad de especializarnos en algo. Pero si no la tenemos, ¿por qué no utilizamos todos los recursos que tenemos en nuestro entorno? Y el turismo es uno de ellos. El 15% de nuestra comunidad autónoma, de nuestro PIB, procede del turismo. ¿Por qué el de la ciudad de Torrelavega, el 10% de los cántabros, no? A lo largo de nuestra historia hemos puesto todos los huevos en la misma cesta. La industria era todo para nosotros. Y estuvo bien mientras duró, estuvo bien en los años 70, como os decía antes, lo dimos todo por ellos, pero ahora tenemos que buscar otros recursos. Yo no estoy diciendo que tengamos que decir a un turista, no vayas a Málaga, vente a Torrelavega, o no vayas a París, vente a Torrelavega, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a los cientos de turistas, miles de turistas que vienen a Cantabria todos los años, les digamos, vente una mañana a Torrelavega, vente un día a Torrelavega. ¿Por qué alguien que va a Santillana del Mar por la tarde no ha podido estar en Torrelavega por la mañana? Nos compenetramos perfectamente con nuestro entorno. Tenemos una ciudad, una comarca perfectamente establecida. Nosotros aportamos a los municipios de la comarca unas cosas que ellos no tienen, y ellos tienen ciertas cosas que nosotros no tenemos, pero que siempre hemos rechazado, y de esto podríamos hablar largo y tendido. ¿Y qué hace falta para que ese turista que se acerca a Santillana del Mar, a Suances o a Santander, 3-4 días venga a la ciudad de Torrelavega? Generar recursos turísticos. Hostelería tenemos, comercio tenemos, pero necesitamos generar puntos de atracción. Desde pequeñas infraestructuras que pueden parecer graciosas, o pueden parecer inútiles, o pueden parecer jocosas, pero que en estos momentos se posicionan como puntos estratégicos de atracción de turismo, porque son infraestructuras instagrameables, como puede ser el banco que puso el concejal de dinamización ciudadana, que le ha tocado bailar con una concejalía compleja. Desde esas pequeñas actuaciones instagrameables que puedan hacer que alguien vea un pequeño blog y se acerque a la ciudad de Torrelavega después de ver las cuevas de Altamira para sacarse una fotografía y tomar un café en nuestras plazas, hasta grandes infraestructuras de atracción turística que se apoyen en los recursos que nuestra comunidad autónoma tiene, por un lado, como es el arte paleolítico, y por otro lado, en los que no tiene, que es, por ejemplo, equipamientos infantiles.
Si la posición de Torrelavega a nivel logístico es estratégica, la posición de Torrelavega a nivel turístico lo es aún más. Podemos discutir muchas cosas. Yo puedo deciros grandes frases grandilocuentes sobre las características de Cantabria, lo infinita que es y lo buenos que somos, porque es cierto. Pero hay una cosa que nos hace únicos en el mundo y eso es el arte paleolítico. Y el centro del arte paleolítico mundial es la ciudad de Torrelavega, porque estamos entre Altamira, estamos entre Puente Viergo, estamos prácticamente a unos minutos del Pendo y estamos a unos metros de Hornos de la Peña. Ese gran patrimonio, recurso turístico, no está explotado por la ciudad de Torrelavega y tenemos mucho, mucho por hacer. Equipamientos turísticos, pero también hacen falta plazas hoteleras. Tenemos que permitir que esas grandes infraestructuras se posicionen en la ciudad de Torrelavega, como ya hay buenos ejemplos que están funcionando bien, pero más podemos tener para que en realidad todos esos turistas tuviesen la capacidad de pernoctar aquí. Calidad de vida, necesitamos economía, pero calidad de vida también necesitamos vivienda. Probablemente el mayor debe de la ciudad de Torrelavega de los últimos años, lo que nos ha hecho tener problemas serios, como es el envejecimiento de la población en la ciudad, es esa falta de vivienda nueva allá por los años 2000-2010. Hoy fallecen el doble de torrelaveguenses al año de los que nacen. Podéis ver un discurso optimista en todo lo que os estoy diciendo, pero esto sí que es un punto, un dato crítico que tenemos que saber afrontar y enfrentar. Pero no se hace en una legislatura, como bien dice Joaquín, ni se hace en las dos legislaturas que tiene mi hijo mayor. Esto se hace con el trabajo de varios años. El Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega es de 1985. Hoy estamos redactando, aprobando definitivamente, espero, en unos meses, el Plan General de Ordenación Urbana, que tendrá que regir los destinos de la ciudad de Torrelavega para los próximos años, pero necesitamos también desarrollar los planes parciales que están enquistados en nuestra ciudad, como son el Valle, Mies de Vega, Mortuorio o Coteríos, que permita, por un lado, atraer a esos jóvenes que se fueron de la ciudad de Torrelavega hacia pueblos como Cartes, como Polanco, como Santillana del Mar o como Suances, que vuelvan a nuestra ciudad y que sigamos siendo el centro vital de la comarca. Necesitamos equipamientos, necesitamos disfrutar de nuestras calles. Ahí sí que somos un ejemplo. Apenas a 400 metros de todas nuestras casas, o bien tenemos un colegio, o bien tenemos un centro de salud. Eso es un auténtico lujo. Pero necesitamos también, ¿cómo dijo Joaquín? Necesitamos también grandes equipamientos que tenemos en marcha. Tenemos el apoyo del Gobierno de Cantabria para la realización del Centro de las Artes y de la Cultura de la Lechera. El proyecto ya está en fase de contratación. Lo mismo para el Conservatorio de Música y Danza. También esperamos poder empezar con la contratación del proyecto en breves. El proyecto del Europan, la transformación del mercado nacional de ganados en un conglomerante aglutinante de actividades que nos permita utilizar esa gran infraestructura diseñada en otros tiempos para otros torrelaveguenses, con otros menesteres, adaptarla a lo que necesitamos nosotros y a lo que necesitan nuestros hijos y nietos. Y por último, para ir acabando, necesitamos la recuperación del medio natural. La gran transformación de la Torrelavega del siglo XXI tiene que ser volver a disfrutar del entorno que tenemos. Y eso se traduce en tres áreas estratégicas: la Ney de la Viesca y la antigua mina de Reocín, el macizo del Monte Dobra, el mayor recurso arqueológico que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, y por último el río. Todos hemos dicho alguna vez que la ciudad tiene que dar la cara al río. Prácticamente es poesía, pero hay que traducirlo. ¿Qué es dar la cara al río en una ciudad que tiene un cruce de caminos, que tiene una autovía, perdón, que tiene dos autovías, una sobre el río, que tiene dos vías del tren, una sobre el río, que tiene gran industria, todas sobre el río? Es difícil, pero lo tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace eso? Siguiendo lo que nos mandaron los que vinieron antes
que nosotros, porque esas normas del juego, esa complejidad hace que los que redactaron el plan general en 1985 nos dijeron que a lo largo de nuestro río hay varios sistemas generales. Uno es la Viesca, otro es el punto que os invito a los que no hayáis ido nunca a conocerlo, a que os acerquéis a detrás del Instituto Besaya y conozcáis dónde confluyen el río Saja y el río Besaya, el río Salia y el río Visalia, como decían los romanos, a que conozcáis el jardín de los Tánago o a que conozcáis el parque de las Tablas o del Patatal. Todos esos espacios de ribera son los que el ayuntamiento tiene que adquirir para poder generar ese corredor verde que de verdad haga la traducción de esa bonita frase, de esa frase que es poesía, que es dar la cara al río. Robert Lucas, otro economista, más coetáneo con nosotros, premio Nobel en 1995, dijo que una vez que conoces por qué unos países salen adelante y por qué otros se quedan rezagados y cómo afecta eso al bienestar de las personas, no puedes pensar en otra cosa. Pues yo creo que eso nos pasa a los alcaldes, a Javier López Marcano, a Blanca Rosa Gómez Morante, a José Manuel Cruz de Adero, que somos conscientes de que nuestras decisiones afectan directamente al bienestar de los ciudadanos y por eso somos conscientes también de las dificultades de tomarlas. Pero como os decía con anterioridad, el único sistema para tomarlas es hacerlo por el interés general. Y finalmente una reflexión. Somos una pequeña ciudad en la que se vive muy bien, dentro de una pequeña comunidad autónoma en la que se vive muy bien, dentro de un país en el que se vive muy bien. Somos uno de los auténticos privilegiados y eso lo podemos decir con la cabeza bien alta. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Las preguntas van llegando. Recuerden, si desean enviar alguna, el número es el 659-888-111. La primera, soterramiento. ¿Real y para cuándo? Te iba a decir, me alegra que me hagas esa pregunta, pero yo creo que fue Hurtado, que en 1956 hizo un fotomontaje, lógicamente de aquella época, coger dos fotografías, recortar una, pegarla sobre la otra, e hizo un fotomontaje de lo que podía ser el soterramiento de las vías de ferrocarril en Torrelavega. Las vías se implantaron en 1895 y desde entonces, apenas en 60 años, ya los torrelavegueses ya estamos reclamando el soterramiento. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad que es tozuda. Desde 1956 hasta el año 2010, siendo alcaldesa Blanca Rosa Gómez Morante y vicepresidenta del gobierno Lola Gorostiaga y Pepiño Blanco, creo recordar, ministro de Fomento, hasta ese día no se movió un papel. Desde ese día hasta el año 2018, siendo alcalde de Torrelavega José Manuel Cruz Villadero, ministro de Fomento Íñigo de la Serna y presidente del gobierno Miguel Ángel Revilla, no se volvió a mover otro papel cuando se firmó ese convenio. Y desde entonces hasta hoy se han movido muchos. Desde entonces hasta hoy hay un equipo de ingenieros que tiene un contrato, una empresa que se llama Ineco, que tiene un contrato con el Ministerio de Fomento de 1.800.000 euros. Que vienen trabajando durante los últimos meses codo a codo con los técnicos municipales para la redacción de ese estudio informativo, que es el documento previo que ha de dirigir las líneas estratégicas sobre las que se va a redactar el proyecto de ejecución, que ya ha salido a exposición pública, que ya ha sido contestado por la mayoría o por todos los estamentos, que se está haciendo ahora el texto refundido y que espero que en apenas 2 meses tenga la declaración de impacto ambiental favorable. Si todo sale como debiera salir, antes de que finalice la legislatura, es probable que veamos empezar el soterramiento. Yo entiendo que lo diga un político tiene poco valor, después de que llevemos hablando desde 1956 y durante 60 años no se haya movido un papel, pero lo que os digo es la verdad.
Y como otro hito en la historia del soterramiento, que esto alguien, los escritores que haya dentro de 20, 30 o 40 años lo escribirán, como verdadero hito también, en el año 2020 es el primer año de la historia de Torrelavega en el que la obra del soterramiento tiene consignación presupuestaria en las tres administraciones, en el Gobierno de Cantabria, en el Ayuntamiento de Torrelavega y en el Ministerio de Fomento. Por tanto, siendo optimistas pero también realistas, es probable que la obra del soterramiento sea una realidad. Suelo industrial. Se habla de la hilera, se habla de las excavadas, se habla de SNIACE, pero no acaba de materializarse. ¿Hay algo realmente inminente? Sí, la colaboración, como os podéis imaginar, con el Gobierno de Cantabria y con la Consejería de Industria es directa. A día de hoy, el Gobierno de Cantabria está intentando adquirir ya suelo industrial en el entorno de la ciudad de Torrelavega. No puedo dar más pistas, pero que ya nos haría tener una pequeña capacidad de reacción para la implantación o el crecimiento, que es aún más importante, de las empresas que tenemos en nuestra ciudad. El proyecto de las excavadas ya está redactado. En las próximas semanas se presentará en público. Es un proyecto bien pensado, racionalizado, adaptado a las necesidades de la ciudad, pero también del entorno en el que se implanta. Y el proyecto de la hilera tiene equipo redactor desde hace apenas 15 días. Un equipo de ingenieros de nuestra comunidad autónoma que tiene adjudicado un contrato de 140.000 euros para redactar ese proyecto. Los plazos son lentos, yo eso lógicamente no lo niego, pero los plazos son los que entre todos nos hemos impuesto, los que la normativa nos exige y que por tanto tenemos que cumplir, sobre todo para la seguridad también de estos proyectos que son tan importantes pero a la vez tan complejos. Hace poco el Gobierno autonómico ha llegado a un acuerdo con Segitur, la Secretaría de Fomento Turístico, para el impulso de los territorios turísticos inteligentes. ¿Aspira Torrelavega a ello para convertirse en receptor de turismo y, a su vez, lugar de salida para visitar espacios turísticos de su entorno? Bueno, nosotros tenemos una estrategia clara. Lo primero es planificar. Tenemos ya contratado un plan estratégico del turismo enfocado al cicloturismo. Creo que en este caso la especialización sí nos beneficia, sí podemos ser tractores o beneficiarios de un cierto segmento de turistas si nos especializamos y focalizamos bien nuestros objetivos, y eso lo vamos a hacer con el cicloturismo. Pero también la concejala de turismo, Cristina García Viñas, está redactando en estos momentos los pliegos para poder contratar el plan estratégico de turismo que tendrá que ser el que rija los designios de la ciudad de Torrelavega en un futuro. Hablando de turismo, ¿es realmente viable un parque acuático en Torrelavega, en Sierra Llana? Torrelavega, como os dije con anterioridad, tiene en su mano muchos recursos. ¿Por qué nosotros planteamos esta idea? Nosotros planteamos esta idea porque nos dimos cuenta de que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene ciertos recursos turísticos, pero hay otros de los cuales carece. Es cierto que tenemos grandes espacios naturales, que tenemos grandes playas, pero tenemos pocos equipamientos en los que poder disfrutar en familia. Tenemos el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, tenemos el Soplao y tenemos pocos elementos más. Pero voy a poner un ejemplo. Cuando vosotros entráis a la Cueva de Altamira tenéis un recurso patrimonial, histórico, que conlleva el 95% de la instalación, y tenéis una pequeña esquinita que es una sala de juegos para los niños. Nosotros lo que planteamos fue hacer lo contrario, utilizar ese patrimonio, esos recursos históricos que tenemos y patrimoniales, y ponerlos en valor dentro de una instalación que sea para el ocio familiar e infantil. Y además nos dimos cuenta de que no solo no lo había en Cantabria, sino que no lo había en toda la cordillera cantábrica. Y contactamos con Cantur, que Cantur, como sabéis, es el mayor especialista en recursos turísticos de nuestra comunidad autónoma. Y buscamos una empresa consultora que fuera también una de las mejores especialistas en recursos turísticos del mundo, que ha trabajado para cadenas como Hilton, o que ha trabajado para PortAventura, o que ha trabajado para Terra Mítica o los grandes cruceros. Y en base a ese trabajo se realizó un anteproyecto que es en el que estos momentos está en trámite de evaluación ambiental. Ese anteproyecto dice que esto es viable.
favorable. El Ayuntamiento de Torrelavega va a poner a disposición la parcela, el proyecto y las licencias de empresarios que sepan gestionar esto para que sea viable y que sepan gestionar esto para que genere valor a la comunidad autónoma. No creo que nos equivoquemos, pero si nos equivocamos, lo único que tendremos que hacer es levantar la mano cuando ese concurso quede desierto y decir nos equivocamos. Pero eso no costará ni un solo céntimo más a las arcas del Gobierno de Cantabria o a las arcas de los torrelaveguenses, pero sin duda alguna creo y puedo tener datos que pueden afirmar de que ese proyecto va a ser una realidad. Lógicamente, nadie está hablando de un parque acuático como los que veis en Benidorm o como los que podéis ver en Benalmádena. Sabemos dónde vivimos, sabemos los días de sol que tenemos y sabemos las adaptaciones que hay que hacer a ese tipo de recinto para que sea viable más días al año. No hablamos de un parque acuático, hablamos de unas piscinas tematizadas, hablamos de unas piscinas que den la cara a esos recursos patrimoniales, pero también hablamos de zonas que puedan servir incluso para el uso y disfrute, como son los saltos de esas instalaciones fuera de la temporada más de verano, incluso con el uso de neoprenos. Además, se plantea también la ejecución de un parque en seco que permita su apertura fuera de los meses de verano. Ojalá podamos llegar a ese momento en el que veamos que esto sea una realidad. Creo que lo vamos a conseguir y entonces en ese momento tendremos que dar cuenta de lo realizado. Torrelavega tiene una gran especialización y tradición en los servicios a las personas más vulnerables. ¿Podríamos consensuar una estrategia para ser un referente en España y en Europa de accesibilidad, de apoyos en el hogar, de aplicaciones de la domótica o la robótica, la digitalización del seguimiento de la salud de las personas en su autonomía? Es que esta charla tenía que durar horas, Joaquín. El empleo blanco es, no solo por lo que dice de las personas que residen en un entorno, sino además por lo que genera. Torrelavega es capital de la solidaridad. Lo hemos vivido desde los años 80, desde que empezó esa devaluación económica, por todo lo que hemos hablado, el surgimiento de entidades, asociaciones que se han preocupado y ocupado por el bienestar de los demás. Corcopar, AMAT, AMICA, el SOAN, Cruz Roja. ¿Y qué han hecho esas organizaciones? Pues muchas han sabido reinventarse y conseguir utilizar, incluso, y lo voy a decir, como decía Milton Friedman, han sabido utilizar el propio mercado para seguir descubriendo las capacidades de las personas o para seguir ayudando a las familias con personas drogodependientes. Han sabido adaptarse a la realidad y al mercado para ser viables económicamente a la vez que aportan tanto socialmente. Todos los que he nombrado tienen el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega y no lo tienen desde hace décadas. Tienen el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega en estos momentos y lo tienen porque creemos sinceramente que el empleo blanco es un valor estratégico para la ciudad. Hablando de los problemas que llevan a los vecinos a que se vayan a vivir a otras localidades, a otras ciudades, ¿por qué no recalificar terrenos en la montaña para nuevas construcciones? Buf. Volvemos al lápiz. Esto no es sencillo. El urbanismo es importante para el desarrollo económico, pero también es el legado que vamos a dejar a los que vengan después que nosotros. La montaña es un NT, según el Plan General de 1985, un núcleo tradicional, en el que prácticamente no se puede edificar dentro de las edificaciones que ya están construidas. Este es un debate más autonómico, pero creo que todos hemos paseado por nuestros pueblos, por nuestros valles, y en apenas unos metros al interior de Torrelavega vemos cascos rurales completamente deshabitados o prácticamente deshabitados. La recalificación de terrenos en los núcleos rurales para mí no es una solución. La verdadera solución es el potencial, la rehabilitación de los núcleos antiguos para que puedan seguir manteniendo su idiosincrasia. Ahora bien, cierto es que la montaña puede ser un núcleo tradicional, pero a la vez es un espacio prácticamente periurbano y tenemos que facilitar a los vecinos, a los jóvenes de ese pueblo, que puedan seguir
que puedan seguir residiendo en donde residieron sus padres y sus abuelos en las fincas familiares. El debate es mucho más largo que para poder explicar en 5 minutos, pero probablemente el camino es un juego de equilibrios como es todo en esta vida. El INE sitúa a Torrelavega en el 8º lugar de las ciudades con menos tasa de actividad de España. ¿Qué se va a hacer para revertir esta situación y que Torrelavega sea el referente industrial que fue en Cantabria? ¿Os acordáis de un anuncio que salía un paisano que le pedía a un mago un Porsche, que quería un coche deportivo y le pedía un Porsche, y el mago le hizo pues un tejadillo en la entrada de su casa? Los números son iguales, los números te dicen la verdad, pero te dicen la verdad a lo que les preguntas. La tasa de ocupación no es lo mismo que la tasa de actividad. La tasa de ocupación contempla tanto los trabajadores en activo como los trabajadores en desempleo y en búsqueda de empleo. Esta tasa es un indicador real de un problema que he reconocido y asumo que tiene la ciudad de Torrelavega, que es el envejecimiento de la población. Más allá de los 65 años, lógicamente, tenemos a prácticamente el 40% de nuestra población. Eso es el desencadenante de cosas buenas también. También he terminado mi exposición diciendo que somos uno de los mejores territorios en calidad de vida del mundo, y esto se puede decir bien alto si sabemos que somos, como dije, una de las ciudades en las que mejor se vive, de una de las comunidades autónomas en las que mejor se vive, de uno de los países en los que mejor se vive. Y el mayor dato de bienestar es la esperanza de vida. Este dato lo que quiere decir es que dentro de los torrelaveguenses, el 52% o está trabajando o está demandando empleo o está en la situación de trabajar. ¿Qué se va a hacer desde el equipo de gobierno con el tema de la inseguridad que se vive en ciertos pueblos y barrios del ayuntamiento? Pues me voy a la segunda reflexión. Lo que tenemos que ser es objetivos. Yo puedo ir donde Héctor, el comisario de la Policía Nacional en Cantabria, y es lo primero que me va a sacar son los indicadores de delitos que se producen en los barrios de la ciudad de Torrelavega, y los indicadores son es que estamos infinitamente mejor que otras zonas de nuestra misma comunidad autónoma, y podemos poner nombres y apellidos. Me podéis decir que el barrio con mayores dificultades a nivel de delitos puede ser el barrio de Inmobiliaria, pues no es cierto. En la ciudad de Torrelavega el barrio donde se producen más incidentes es el Casco Viejo o la calle San José. Esos indicadores no nos dan la razón a la percepción que tenemos. Ahora bien, mi trabajo, mi responsabilidad es también mejorar esa percepción, y eso lo asumo. Tenemos barrios de la ciudad en los que tenemos que mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Pero probablemente eso no se haga solo con la presencia policial, o probablemente incluso la presencia policial pueda ser negativa para conseguir mejorar esa percepción. Tenemos que seguir trabajando en la integración, tenemos que conseguir la integración, tenemos que mejorar, lógicamente, el estado de nuestros barrios, pero estoy seguro de que ahí no discutiríamos mucho si reconocemos todos que el Ayuntamiento de Torrelavega, no esta corporación, sino todas las anteriores, han hecho un esfuerzo importantísimo en equilibrar los barrios de la ciudad, y ejemplos también los tenemos. Ayer se anunció la construcción de piscinas al aire libre en Santa Ana, en Tanos. ¿No se podría haber buscado una ubicación más céntrica? Sí, pero me vuelvo al lápiz. Es que nada es fácil. Es que para buscar una parcela para que el Ayuntamiento de Torrelavega pueda hacer unas piscinas, esa parcela tiene que cumplir muchas cosas. La primera es que sea propiedad del Ayuntamiento de Torrelavega o que sea susceptible de ser adquirida por parte del Ayuntamiento de Torrelavega. La segunda es que nuestro planeamiento permita la implantación allí de unas piscinas. La tercera y no más importante, no menos importante, es que tenga los accesos necesarios, las comunicaciones, para que pueda albergar una piscina. Otra lógica y razonable es que tenga la superficie necesaria para que pueda entrar una piscina. Si todo esto lo metemos en una urna y empezamos a buscar las posibilidades, creerme que la mejor o la única ubicación
que hemos podido encontrar en estos momentos es la de Santa Ana. Pero no con esto quiero decir que sea mala, ni mucho menos. Es una parcela a la que se puede llegar por un carril bici, es una parcela a la que llega el autobús, es una parcela que ha de ser una ciudad deportiva, con lo cual los usos de la piscina son perfectamente compatibles con los usos actuales y con los usos futuros. Es una parcela que tiene en sus dos piezas 12.000 metros cuadrados, más del doble de lo que es necesario para ejecutar la obra. Es una parcela que tiene unos servicios que son compatibles con el uso que se está prestando ahora. Por ejemplo, el aparcamiento puede ser válido tanto para el uso del campo de fútbol como para el uso de las propias piscinas. Pues la temporada de fútbol, como sabéis, no coincide al 100% con la temporada de verano, y de ahí que tomemos esa decisión. Y tomamos esa decisión porque los torrelavegueses nos han pedido desde hace años que quieren una piscina. Nosotros queremos quitarnos ese lastre. Es una estrategia que venimos siguiendo desde hace años. Yo empecé en la política municipal debiendo a los torrelavegueses las aceras de Paseo del Niño, debiéndoles los accesos al barrio Insa, debiéndoles el asfaltado de la carretera de la montaña, debiéndoles las aceras de Fernández Vallejo o debiéndoles las piscinas. Las tres primeras ya me las he quitado. Creo que la deuda de Fernández Vallejo me la conseguiré quitar durante los próximos meses y espero que la deuda de las piscinas me las quite. Pero cierto es que no lo he hecho bien, porque empecé con unas deudas pequeñas y ahora debo el soterramiento, debo la lechera, debo el conservatorio, debo el parque del agua o debo la rehabilitación del parque de las tablas. Creo que también es nuestro trabajo ponernos deberes y ponernos deberes a futuro que vengan a mejorar la situación inicial de la que partimos. Piscina llama piscina porque la olímpica, la cubierta, ¿qué es de ella? Bueno, pues ayer firmé la adjudicación del estudio económico y financiero para la ejecución de las piscinas, de la piscina olímpica en el entorno del campus universitario. Pues de esto podía hablar otra conferencia, yo o probablemente alguno de los que estáis aquí. Yo os voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista es que esa infraestructura es una infraestructura muy costosa. De lo que os estoy hablando es todo muy bonito, pero todo se traduce en millones de euros. Y si unos millones de euros van para la piscina, no pueden ir para el Palacio Municipal. Si van para el Palacio Municipal, no pueden ir para el soterramiento. O si van para el soterramiento, no pueden ir para la carretera de Vivera Barrera. No es una infraestructura ni mucho menos rentable económicamente. Todo lo contrario, es rentable a nivel social. Generamos una infraestructura deportiva que viene bien para nuestros vecinos y también para los vecinos de la comunidad autónoma, pero es una infraestructura que día a día, año tras año, cuesta mucho dinero en cuanto a mantenimiento. Por tanto, nuestra estrategia es hacer una colaboración pública-privada en la que el Ayuntamiento de Torrelavega pueda aportar parte del dinero que haga falta para el mantenimiento de la misma, contar con el apoyo del Gobierno de Cantabria para que pueda aportar otra parte, y que la financiación de la obra pueda salir del empresariado que sea capaz de gestionar y hacer eficiente esa instalación. Pues ya que ha mencionado el Palacio Municipal, preguntan por qué un proyecto para un parador en lo que es patrimonio de los torrelavegueses. Bueno, paradores es patrimonio de los españoles. Eso no creo que sea un argumento. Tampoco es una reflexión a la que yo deba entrar. Pero os digo lo que os decía con anterioridad, si metemos 8 millones de euros, que es lo que cuesta la rehabilitación del Palacio Municipal, y no estoy diciendo con esto que no los tengamos que meter, para que el alcalde de Torrelavega de la legislatura 2023-2027 tenga un despacho mucho más grande que el que tiene ahora, o para que los trabajadores municipales tengan unas instalaciones mucho mejores de las que tienen ahora, que ya son buenas, y no generamos valor con esa instalación, estaremos desaprovechando una oportunidad. Para mí, si Paradores o la ministra de Turismo viniese a Torrelavega y dijese que quiere implantar un parador en nuestra ciudad, que quiere generar una infraestructura turística de referencia que nos va a posicionar a nivel nacional, pues para mí sería una grandiosa noticia. Quiero dejar claro esto. Paradores es una empresa pública, propiedad del
Estado español, de 100% capital público, y que nace precisamente para el mantenimiento del patrimonio arquitectónico nacional. Los edificios del valor que tiene nuestro Palacio Municipal, que como sabéis fue proyectado por el mismo arquitecto que proyectó el Teatro Arriaga, o que tiene unos frescos maravillosos de Frasenet. Joaquín Rucova fue el arquitecto. También tiene unos costes de mantenimiento brutales y unos costes de rehabilitación brutales. Es un debate al que tendrá que entrar la futura corporación, o el que entraremos nosotros si toca. El debate de hoy es: ¿qué hacemos para que el Palacio Municipal no sufra ningún deterioro? Y ese debate está claro y todos estamos de acuerdo. Hemos llegado a un acuerdo con GESBICAN, que como sabéis es otra empresa pública del Gobierno de Cantabria, especializada en la realización y ejecución de proyectos y obras, y que se van a encargar de la consolidación estructural del palacio y de su ejecución, espero que de manera inmediata. Tenemos preguntas también que se alejan de los grandes proyectos y entran al detalle, lógicamente, del interés ya de algunos de los presentes. Por ejemplo, en el barrio del Paseo del Niño, ¿para cuándo el arreglo de las calles pendientes y también qué va a pasar con su sede social? Bueno, pues Paseo del Niño. En Paseo del Niño hicimos las aceras de Paseo del Niño. Acabamos de asfaltar el Paseo Rochefort-Surmer. Tenemos en el nuevo plan de asfaltado el asfaltado de la calle Pablo Garnica. Y ejecutamos también, siendo José Manuel alcalde y yo concejal de obras, la transformación de la calle José Gutiérrez Alonso. En Paseo del Niño hemos echado el resto. Hemos echado el resto en Paseo del Niño, en Ebro de Covadonga, en Emuliaria, en Nueva Ciudad, en El Zapatón, en Thanos, en muchos de los barrios de la ciudad y a muchos que tenemos que llegar. Estamos intentando negociar con la empresa Ignacia para poder adquirir esas naves que hay en Chopos y que han de ser el futuro centro cívico de Paseo del Niño. Ya tenemos un precio que parece justo por su adquisición y espero que podamos cerrar ese acuerdo y posteriormente ponernos con el proyecto para la ejecución de esa obra. ¿Algún proyecto para el albergue de la montaña? Pues la verdad es que estamos en un periodo de reflexión. Como os he dicho con anterioridad, estamos trabajando en el plan de dinamización turística, también estamos en el plan de dinamización del sector de la bicicleta en nuestra ciudad y estamos pensando en poder integrar el albergue de la montaña dentro de ese plan estratégico. Pero es una reflexión que tenemos que realizar. Como sabéis, la experiencia no ha sido buena en los últimos años con la concesión que teníamos adjudicada. El funcionamiento no ha dado la repercusión que tenía que tener en el pueblo o en el entorno, y por tanto nos hemos querido tomar unos meses de debate para tomar una decisión final. Pues si le parece, con esto vamos a dar por terminado el acto, porque además se cumple estrictamente el horario que habíamos planeado. Le agradecemos muchísimo el que haya compartido con nosotros todas estas reflexiones y que haya sido el ponente de esta décima edición de Besaya Futura. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a los presentes.